amigos, antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, Conspiraciones Universales y Yamal Casos de la Vida Brutal. En Conspiraciones Universales vamos a poder encontrar videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales. Es un canal con una temática parecida al canal de Paralogía. Y en Yamal Casos de la Vida Brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror, o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal. Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos. El link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el edificio más extraño que pueda existir. Estamos hablando de un edificio que se encuentra en la calle Thomas Street de la ciudad de Nueva York. Este edificio no tiene ventanas, lo cual es bastante raro, bastante extraño. Se dice que durante la Guerra Fría fue un centro de operaciones de telecomunicaciones. Hay muchas teorías de conspiración acerca de este edificio. El propietario de este edificio es la empresa AT&T, una empresa de internet y redes, pero que esta empresa está asociada a las fuerzas gubernamentales de Estados Unidos. Hay que dejar en claro que muy cerca de las instalaciones de este edificio se encuentran unas oficinas del FBI, y que a esas oficinas los empleados que trabajan aquí o tienen que solicitar su permiso para entrar, un permiso especial que sin él no puedes entrar. Nadie sabe qué hay exactamente adentro de este edificio, por eso lo hace muy enigmático y muy misterioso. Pero una de las teorías nos revela que este sería el centro de operaciones de la NSA, una de las verdaderas instituciones que gobierna Estados Unidos, y que bueno, que incluso desde este edificio se controlan instituciones muy importantes que tienen muchísimo poder a nivel mundial, y que al mismo tiempo estas instituciones controlan a la humanidad. Estamos hablando de que desde este edificio se controla a la institución de las Naciones Unidas, e incluso se controlan naciones como Francia y Japón. Es decir, estamos hablando del edificio desde donde se controla a la humanidad. ¿Quién estará operando en este edificio? ¿Quién será la persona que hay detrás de este edificio? No lo sabemos, pero sin duda este edificio es un lugar bastante, bastante misterioso. Pero déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué opinas acerca de este edificio? ¿Realmente hay una conspiración detrás? ¿O se trata todo de un fraude? Yo pienso que sí hay algo muy detrás, algo muy oscuro. No tiene ventanas. Y se me olvidó decirles que este edificio incluso puede resistir armas nucleares, puede resistir bombas nucleares. Y si este edificio puede resistir esta clase de armamento, esto significa que algo muy importante esconde. Déjame en los comentarios tu opinión. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.